Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hoy estamos en casa hoy. Por inclemencia del tiempo tuvimos que suspender la visita a Las Garzas, así que hoy estamos en nuestros estudios, reprogramamos un poquito y aquí estamos. ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien, Sergio Dante Moreira. Buenas tardes, buenas noches. Mirando acá el almanaque, ¿no? Esto que nos tiene a nosotros ya acostumbrados, pero que a otros ya empieza a preocupar. Jueves 4 de agosto. Jueves 4 de agosto, Y a el ver, ¿qué dan panadero. cuenta? Día del panadero, saludo a todos los amigos panaderos, de haber hecho lo propio. En el sitio web de Micrófono Digital está allí la salutación. Con un montón de novedades, y el calendario sigue transcurriendo y esta provincia sigue generando contenido político, no solamente a nivel local, provincial, sino nacional. Exactamente. Y sin lugar a dudas que ya vamos a tener un hombre relacionado con la política, como es el diputado Gustavo Zavallo, que vamos a estar Vuelve hablando el de amigo esto. Zavallo. Hace mucho Vuelve. tiempo que lo vemos por Hace ahí en el mucho que deporte, no. lo hemos cruzado en la cancha de fútbol, en la Pero cancha hace de mucho que no está básquet. acá en el programa. Un hombre político, si los hay en la localidad, en el departamento, pero De que perfil bajo. pocos testimonios, De ¿eh? perfil bajo, ¿eh? Es de perfil bajo él. Pero hoy viene con mucho contenido Ey. político. De perfil bajo. Yo le voy a tirar un datito nomás. Íntimo amigo Massa. Massa, veo que se asumió el ministro de Economía. Sergio Massa, que hoy, ¿quién no ha posteado una foto en todas las redes sociales? Iniciaba el gobernador con una postal muy linda allí en el CPC, tomando No mate sé. en la última visita con Sergio Massa, lo mismo Adrián Fuertes, lo mismo ha hecho el amigo Fernando Quinodos, recorriendo algunos medios, Exacto. que también va a estar por los micrófonos Fernando, aquí, sí. y tantos otros que empezaron a buscar inmediatamente los archivos, ¿no? Para mostrarse con hoy quien es uno de los superministros de la gestión de Alberto Fernández. Bueno, nos ha llegado una nota y la quiero leer, porque dice la rectoría de la escuela número 76, Amalio Zapata Soñez, quiere agradecer por este medio al programa Desde el Quincho y a uno de sus auspiciantes, a la firma Eduardo Esterce Hijo, por las donaciones de hamburguesas que realizaron para los chicos de nuestro comedor. Esto lo firma Gabriela Guía, Silvia Gabriela, que es la rectora de la escuela número 76 de Amalio Amalio Zapata Zapata Soñez. Soñez. Fue la acción solidaria que tuvimos el otro día. Y también hoy, ya hace 5 minutos, apareció una foto de la otra acción solidaria que tuvimos con el regalo de la leche chocolatada el otro día En en Tavosi, en Tavosi. el marco de los 114 años de Tavosi, donde la intendenta Liliana Landra recibía en esa oportunidad una donación de otro de los colaboradores de esta iniciativa de Sergio Dante Moreira y la familia de Micrófono Digital a través de El Quincho, en ese caso era la Blanquita, pero a la escuela número 205 y a la 76, la donación vino por intermedio de la firma Sterz. Esther, fueron 300 hamburguesas y a la escuela 75 hoy Liliana le llevó los 30 litros de leche chocolatada. También tenemos la acción solidaria para Las Garzas que va a llegar el próximo jueves, está confirmado, vamos a estar ahí. Ya sale el subsidio en cualquier momento, hoy me lo dijo el propio gobernador Qué bueno, para una esa buena gestión que noticia. hicimos y ya que se la trasladamos al diputado Zavallo para que se encargue, pero bueno, ya está todo bien, ¿no? Que ya ha llegado a los estudios, ya lo tenemos aquí, ya lo vamos a recibir y le vamos a dar curso, por supuesto, lo podemos decir, un amigo de la casa, ¿no? Un ciudadano más, pero que hoy está en la agenda de muchos, ¿no? Por esto que mencionaba Sergio Dante Moreira de este desafío que toma Sergio Massa, nada más ni nada menos que en las esferas nacionales, ¿no? Así Bueno, y le que cuento que mucho para esta adelante. noche tengo un mensaje del intendente Carlos Beis, porque dice, nos comenta, porque hubo dos aportes del gobierno en el día de ayer acá, en Viale. Uno de 4 millones para el techo del museo de la ciudad, y uno de 10 millones, el primer desembolso para el tránsito pesado, que se va a arrancar por calle Ramírez, acá, Ramírez y San Martín. Y también tengo un mensaje de la intendenta de Sosa, Gladys Badín. que me lo hizo llegar en Osa, hoy, directamente en Osa, donde ella agradece a Enosa por el trabajo que están realizando. Vamos a subrayar Tenemos el para Doña video. Rosa, ¿no? Siempre nosotros vamos con el subtitulado. El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, Sí. para Que estuvo el posicionarnos. sábado ahí, que estuvo el sábado. Sosa, Estación Sosa, Gobierno de Juntos por el Cambio, lo mismo que Viale.
para subrayar esto que decía. Bueno, la diferencia que Borbet, de que él no hace diferencias en los colores políticos. A diferencia de que, porque ya lo tenemos que decir. Badín está con Badín está Galimberti, y Beis está con Frigerio. Qué ensalada esto. ¿Por qué está afuera el Cheru Solari de la lista? De la mesa chica de la mesa chica de tenemos, Galimberti. Tenemos. No está, no está Solari. Yo le mandé preguntar recién a la mesa esa y no me han contestado todavía. Le digo, ¿se olvidaron o no quiso estar? Pero bueno, vamos. Vamos a arrancar con el programa y con otros invitados. A ver. Bueno, lo presentamos entonces. Vamos a recibirlo después de mucho tiempo. No hace tiempo que no lo veíamos en los micrófonos. Sí, nos hemos encontrado en la localidad. Me imagino que ha saludado a visitar a los panaderos amigos porque tenemos amigos en común. Ese ha sido el deporte. Pero es el día del panadero, del que hace pan, no es que vende. No trajimos nada de los amigos panaderos. Bueno, bienvenido Gustavo Zavallo, Tavi para nosotros. Querido, bienvenido nuevamente Sergio, a los micrófonos. Alen, equipo, la verdad que muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar en Desde el Quincho una vez más. Efectivamente, hacía bastante que no hacíamos una nota, pero. Bueno, pero estamos en contacto siempre. Estamos en contacto y actualizados constantemente con, fundamentalmente, felicitarlo y decirle que es muy bueno también lo que hacen, porque ustedes no solamente reflejan la realidad, fundamentalmente de municipios, comunas y juntas de gobierno, sino que ante necesidades también se involucran y nos demandan y nos piden para que tratemos también de ayudar a gestiones. Con grata fue la sorpresa cuando veíamos después de, no sé cuántas así que fuimos a Las Garzas, de trasladamos a Zavallo el tema de vialidad, y la semana pasada, ustedes estuvieron en vialidad y ya arreglaron el camino, pusieron la baranda del puente, viene un subsidio casi de 500 mil pesos para arreglar el tanque. Y viene un trabajo de vialidad. Qué lindo. Mucho más importante que nos comunicó ahí la presidenta de vialidad junto con el senador Clos. Que verdaderamente va a hacer un muy muy buen trabajo en ese camino, que tiene un enorme tránsito y que a la vez tiene emprendimientos productivos importantes, así que y que une dos departamentos. Exactamente. Justo. Tiene zonas de Alcaraz, que ya es departamento La Paz. Exacto. Con nuestro departamento Paraná. ¿Y qué andaba haciendo hoy con el gobernador allá en Oro Verde? Bueno, pero ustedes cuando los escuchaba recién marcan un poco la característica de este gobierno. Me parece que está presente en muchísimas localidades, presente con obras, con acciones, con políticas públicas, independientemente del signo partidario que sea gobernado este pueblo. Hoy estuvimos en una ciudad donde está el vecinalismo, como es Oro Verde, con obras importantísimas. Y que lo agradeció, pero de entrada nomás el intendente de Oro Verde dijo, gracias porque no somos del signo político de usted, gobernador, y siempre está. Creo, Dante, no debe hacer más de 6 meses que habíamos ido en oportunidades anterior, en la cual los temas que hoy ya se licitaron, en algunos casos se concretaron, habían sido pedidos y demandados hace unos 6-7 meses. Así que efectivamente hay un ritmo importante, hay una provincia ordenada y en equilibrio presupuestario que también permite dar estas respuestas. Obviamente que siempre hay que cumplir pasos administrativos que por ahí demoran y burocratizan la gestión, pero felizmente se ha agilizado, se ha aceitado y se van dando las respuestas. Y con esta impronta, vuelvo a resaltarlo, de un gobierno provincial, con el signo partidario que tiene Gustavo Bordet, del justicialismo, de un frente un poco más amplio, pero que a la hora de dar respuestas y llevar soluciones no discrimina absolutamente a ninguna ciudad, sino que entiende la importancia fundamentalmente de poder mejorarle la calidad de vida a los pueblos, a los vecinos, a su gente, y así verdaderamente se va haciendo ya en un proceso que va a culminar pronto porque está en su segunda gobernación y ya no tiene... Y no tiene reelección. Gustavo, estábamos justamente en los festejos número 114, estábamos con Liliana Landra cuando leíamos el tuit de Tavi, en alusión a este desafío que tiene Sergio Massa por delante. Personalmente, sí, sabemos que eso se ha llegado. Nos decía otro amigo conocido de Tavosi, el Tavi es de whatsappearse con Massa. Sí. Pero, personalmente, ¿qué te generó? No, yo lo primero, Maxi, que debo admitir que hay una realidad difícil, compleja, que hay problemas obviamente sociales, económicos, pero que a la vez el frente nuestro, el frente de todos a nivel nacional, también tiene un problema político o una falta de un buen funcionamiento en cuanto a los actores principales de una mesa que está sostenida por el presidente de la nación, por la vicepresidenta, por los gobernadores y por Sergio Massa.
Veo en este último tiempo, con mejor expectativa y a partir de lo que sí puedo decir que aporta Sergio Massa, que es mucho laburo, mucha dinámica, mucho diálogo, veo un gobierno con más iniciativa y que me parece que ha aceitado estas cuestiones que no estaban funcionando. Por ahí voy un poco a lo que decía Perón, ¿no? Que para solucionar un problema social, primeramente hay que solucionar un problema económico. Y para solucionar un problema económico, primeramente hay que solucionar un problema político. Me parece que el Frente de Todos, en el orden nacional, ha entendido eso. Y bueno, y hay mensajes esperanzadores de que se pueden por ahí profundizar las cosas que se vienen haciendo bien y también empezar a corregir aquellas, como fundamentalmente el grave problema de la inflación y de esta suba generalizada de precios que tenemos, que me parece que es lo que la gente nos demanda de manera más urgente. Y que inmediatamente dio una señal, porque ni siquiera había anunciado su equipo técnico de trabajo y ya se vio reflejado en este índice que a veces no lo oficializamos, pero que está, que es el dólar, ¿no? Que a veces nos lleva en la agenda del día a día a hasta generar un malestar social, y lo vemos inmediatamente reflejado luego de la asunción de Sergio, por esto que te digo, bajó 28, 30 pesos en pero a la cuestión vez de horas. No es una cuestión psicológica también lo que nos pasa a la los mercados. Pero justamente, tampoco era un gobierno que funcionando en cohesión, en unidad, daba señales de que generen certidumbre, certeza, una proyección al futuro. Me parece que ahora lo que se está observando es esto, mucho más dinamismo, mucho más afrontar los problemas con características como son de diálogo, de insistir, por más que los actores por ahí sean difíciles, en muchos casos como los que están representados hoy los productores, pero me parece que hay que insistir sobre ese camino y bueno, y aportar soluciones. Yo creo que es un gobierno en el orden nacional que en el 2019 ganó, pero que también tuvo que afrontar una agenda inesperada. Se sabía que era una situación difícil heredada por el tema del condicionante de la deuda que había tomado, que se había tomado con el Fondo Monetario Internacional. Pero posteriormente a eso le cayó una pandemia, que nadie estaba preparado, y posteriormente viene una guerra lejana para nosotros, pareciera, pero con un fuerte impacto aquí, que hace que la energía, fundamentalmente algo que nosotros necesitamos importar, haya triplicado, cuadruplicado y quintuplicado su precio y que nos genere y nos agudice un problema que ya tenemos, como es el faltante de dólares, y que haya provocado todo esto, que bueno, me parece que hay que tener un equipo mucho más dinámico, que afronte estos problemas, y por sí, ahí sí ya voy un poco más a lo personal, por lo que conozco a Sergio Massa, es un enorme trabajador, tiene un enorme conocimiento fundamentalmente de todas las áreas del Estado, tiene una comunicación constante dentro de lo que es la política, no solamente con los actores del justicialismo, sino también de otras fuerzas políticas, como lo demostró la presidencia de la Cámara, pero también con el empresariado, también con los medios de comunicación. Yo creo que es un momento que hay que serenar a la Argentina, ponerse al frente de los problemas graves que tenemos y empezar a buscar fundamentalmente las soluciones más prontas. Una señal de quién es el dialoguista, el mismo Morales, el presidente de la UCR Nacional, dio su testimonio en conformidad. Eso también es un gesto político, ¿no? Mérito de Massa de ser dialoguista. Y que todos se dieron cuenta que acá pasa todo por el diálogo y ya basta de poner palos en la rueda. O sea, está bien lo que dijo Massa anoche. Cuando llegue el año que viene las elecciones nos vamos a pelear, pero ahora les pido que estemos juntos. Ahora, ¿y cómo te cayó? Hoy le iba a preguntar al gobernador, después se me pasó, sacarle un funcionario de primera línea, ¿no? No, pero por un lado, qué tremenda alegría que te lo lleve la Nación. Exactamente, porque es un reconocimiento al trabajo que se hizo en la provincia de Entre Ríos, donde el sector rural tiene un fuerte predicamento. Pero es también un hombre que tiene capacidad, que Sergio Massa lo conoció, fueron diputados nacionales juntos en un periodo del año 17 al 19, a Juanjo Bailo que nos estamos refiriendo. Juan José Bailo, exacto. Y la verdad que va a tener un rol preponderante e importantísimo, que seguramente va a redundar también en beneficio de las entrerrianas y de los entrerrianos, en esto estoy convencido. Es muy importante siempre tener funcionarios en Nación. Bueno, Maxi hablaba también de la gestión de Enrique Cresto al frente de Lenosa, que fuimos y lo acompañé en parte de su recorrida el otro día, que incluyó Tabosi, Sosa y Asenkan, y en
y en Sosa recorrimos prácticamente ya la obra casi finalizada, y en Asencan inauguramos de cloacas, en Sosa. Y en Asencan inauguramos la cuadra de asfalto, así que se hizo el corte de cinta también con el intendente. La verdad que yo en ese aspecto veo que hay un Estado, tanto nacional como provincial, muy presente en materia de obras públicas que para estas comunas, para estos pequeños municipios, eran imposibles llegar si no era con la ayuda del Estado Nacional. No, ni hablar. Hace poco también estaba en Cerrito y tenemos obras allí del Gobierno Nacional, prácticamente por lo que es el presupuesto anual del municipio. Así que imaginemos. Y bueno, y acompañado también por obras importantes que van marcando ya su continuidad, como es la Ruta 18, la conversión en autovía. También en la audiencia que mantuvimos con Alicia Felte junto al senador Clos el otro día, hablábamos y se va a dinamizar pronto también. Ya lo vamos a ver mucho más a lo que es la repavimentación de la Ruta 32. Que están trabajando, o sea, no se ve todavía todo, pero están. La parte del acceso de Seguí. Se está haciendo la Ruta 35 que va a Don Cristóbal por la Ruta 32. Esa está casi terminada. Casi terminada. Está buena esa ruta. Exactamente. Esa es la de la escuela donde fuimos, impresionante. ¿Qué ruta esa? No, la verdad es que hay obras. Y bueno, pero pongamos el ejemplo de Viale, Tavi. Bueno. Ayer llegaron 4 millones de pesos para cambiar el techo al museo. Y llegaron 10 millones de pesos, que es el primer desembolso para la obra. Que esa la había en la escuela 205, se reunieron, me parece. Exactamente. Ahí mismo el intendente le hizo el pedido, estaba el ministro de Planeamiento, uh-huh, Marcelo Richard, y el gobernador se lo encuadró dentro de un programa por el cual es una inversión compartida, pero en el que la provincia financia el 70%. Hoy también se comprometió a lo mismo en Oro Verde. Y bueno, ya llegó el primer desembolso, así que pronto vamos a empezar a ver la pavimentación en la Avenida Ramírez. Creo que incluye también un tramo de Panuto. Son 4 cuadras de Panuto, de Chubut hasta Rocamora. Y una cuadra que quedó ahí, sándwich, ahí también. Bueno. A esto podemos sumar lo que es el tendido y la ampliación del tendido de la red de gas natural, que se está ejecutando y marcha, la verdad, que muy bien. Y hay un nuevo pedido de una ampliación más. El 40% más. Exactamente, de los 10.000, prácticamente 10.000 metros que se está ampliando ahora, que va a muy buen ritmo. Hay intervenciones prácticamente en casi todos los establecimientos educativos de la localidad. Estamos viendo también un trabajo importante en la escuela normal, que lo requería y lo necesitaba. Y bueno, así que en esto, como vialense, primero es ser agradecido al gobernador, al ministro Marcelo Richard, y dentro de su equipo también resaltar a un vialense que siente también este mismo compromiso con su pueblo, como es Oscar Miró, que permanentemente nos ayuda en la gestión, a la directora zonal también de arquitectura, que es María Mauro, que también nos ayuda muchísimo en estas intervenciones, fundamentalmente en materia educativa y sanitaria con nuestro hospital. Así que me parece que en esto es histórico. No hace mucho hablaba con el intendente y le decía que la verdad que... Parece un intendente peronista como recibe cosas. No lo quería decir, Zavallo. Pero puede llegar a extrañar a Bordet. Pero vos te ponías a leer los comentarios y dices... Ni a nosotros los peronistas nos da tanto, bueno, pero es gestionador, Bey, ¿eh? Ojo, es quiero gestionador. Quiero poner en contexto esta situación. La mesa de desde el Quincho, la llegada hacia el gobernador, Zavallo estuvo también en la sí, orquestación de esto. La visita de Richard, que ahí no pude estar. Ahora que recuerdo, en esa mesa estuvo muy presente, pero ausente, estaba... Estuve con un contacto estrecho y no quise... Y no pude estar. Es verdad. Ahí fue donde Oscarcito hizo el aporte también, porque le tocó, ¿cómo fue la coordinación? Richard venía, dijo si Oscarcito pagaba el asado. Oscarcito cumplió con el asado. Y después cayó la piedra, después que Oscar pagó bueno, el asado. Bueno, sí, eso también. Entonces, en función de todo esto, Zavallo está, pero no está. Es la primera vez que volvemos dentro de este ciclo a los estudios para hablar de todo esto. Y hay un montón de cosas. En esa charla con el gobernador, recuerdo, fuera de micrófono, ¿no?, le he consultado cómo recibía el militante de a pie. En ese momento eran 56 millones que llegaron para Viale, justo en esa nota que hicimos con Bordet en uh-huh, Santiago Rinaldi. ¿Y cómo recibía? Y él dijo, yo no miro el color político, yo trato de trascender a través de los intendentes que son el primero que está en la trinchera atendiendo las necesidades. Él fue intendente y lo sabe. Entonces, ahora se lo pregunto a Zavallo, ¿cómo reciben los compañeros que llegue tanto recurso
a la trinchera de rival. Bueno, es y eso 50. Vamos a sumar los 140, que la semana que viene, el miércoles, está confirmado a las 9 de la mañana, se abre los sobres para el recambio de cañería de calle 3 de febrero. Exacto. 140 millones. De Lenosa. No, Maxi, yo creo que hay una enorme madurez en el militante, en la dirigencia, y también lo digo, esta acción del gobernador, esta característica, no es solamente con los municipios. Aquí en Viales son testigos también las instituciones de que cuando se requiere de algo del gobierno provincial, también se las trata de ayudar siempre. Así ha pasado con bomberos voluntarios que se han equipado, así ha pasado con nuestras instituciones deportivas, tanto con el Club Atlético Arsenal, en sus fiestas, en sus eventos, como en el Viales Fútbol Club, con su fiesta del asado con cuero, y con todo lo que ha sido para que yo pueda, para que sigamos, una ley que yo presenté, un proyecto, pueda ser sancionado, como fue la donación de 8 hectáreas para el predio La Lomita. Obviamente que tuve que tener en eso el visto bueno del gobernador, porque era propiedad del COPNAF. Y en esto puedo asegurar y aseverar que cuando al gobernador le llevamos una gestión, sea del municipio, sea de alguna de las instituciones de la localidad, sea de una escuela, sea del hospital, en esto siempre pone la mejor voluntad y ayuda a encontrar las soluciones que se requieren. Lo que sí digo siempre, hay que gestionar, hay que hacer, hay que estar, hay que ir a hablar con los funcionarios, hay que explicarle. En muchos casos hay que invitarlos. Por ejemplo, cuando fue lo último que habíamos hecho con el predio de La Lomita, que se necesitaba el transformador eléctrico para poder bajar la luz, a la secretaria de Energía, que había venido por el llamado a licitación de la obra de gas natural, le dije, estamos cerca, vámonos hasta allá, le mostramos, y después ella puede resolver mucho mejor las cosas que solamente viendo un expediente. Me parece que eso es bueno también cuando existen funcionarios que transitan el territorio, que lo recorren, que van... Romper un poquito el protocolo. Y claro, porque una cosa es mirar un papel frío de un expediente, y otra cosa es verlo en terreno y verlo por ahí, también lo prioritario que es esa posibilidad de dar una respuesta, así que eso también nos ayuda muchísimo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno todo esto sintetizado, porque la verdad que... Maxi, ¿cuánto y también lo digo, y los concejales principalmente y referentes también del justicialismo permanentemente acercan demandas, planteos, y siempre tratamos también de darle importancia, obviamente, la que se merecen, y ayudar en las gestiones que van haciendo. Muchísimas también son parte porque ellos apoyan. Nadie en esto encuentra una actitud de obstrucción al decir no, que no venga Viale porque es de otro signo, al contrario. Me parece que en eso hay una madurez que hay que resaltar. Exacto. Viene el gobernador, no sé si en agosto, ahora hoy me dijo, por lo menos al Tincho viene. Sí, yo no sé si va a venir a inaugurar ahora, pero... Ese encuentro también, yo recuerdo, también hubo una invitación cursada para un complejo, lo podemos decir, el Centro Empleado de Comercio va a tener funcionamiento... Sí. Un espacio novedoso, no lo vamos a anticipar, pero bueno, ya es conocido. Ya lo mostramos en los espacios publicitarios. Bueno, y el gobernador, si estaba dentro de las posibilidades, también quería... Quiere venir a verlo. Si es posible inaugurar, va a venir a inaugurar. ¿Me permite una pregunta? Ya entramos a lo político, pero le cierro con el gobernador. Quedó encantadísimo hoy con el curso de reanimación que se hizo el otro día en el Centro de Empleo de Comercio, y que lo hicieron 50 policías. El cupo era 40, lo hicieron 50. Todos de Paraná Campaña. Y la verdad que los propios policías, y vino el subjefe de la departamental y dijo, esto nunca lo habían hecho, porque era un robot automatizado, o sea, te simulaba o hacía presión y prendía unas luces y te mostraba cómo llegaba la sangre a la cabeza, o sea, te daba el ritmo que tenía que hacerlo y todo eso. La cuestión es que dijo el gobernador, hoy, dijo, se lo voy a transmitir al jefe de la policía, porque está el compromiso desde el sindicato para que venga esta gente de Buenos Aires a hacerlo, totalmente gratis encima. Siempre pensemos y eso, que capacitando a personas se pueden salvar vidas. Por favor. Exactamente, de la importancia que tienen estas cuestiones. Ahora me permite una pregunta. Vamos con lo político que nada, no, quedan 5 minutos. Vamos al terreno de Zavallo, ¿no? Como legislador. En todo momento... Alberti lo está foneando, Frigerio también, de todos lados, ¿no? La cuestión esta de el desdoblamiento y esta cuestión de definir una agenda. El gobernador manifestó que lo va a delegar, lo va a transmitir en función de que la mayoría, inclusive con la oposición, se pueda dialogar. ¿Hay algo ya en agenda como para tratarlo?
es un constructor de consensos. Así ha sido en el 2019 cuando hicimos esta ley, que es la que permite el desdoblamiento, y salió fundamentalmente por un consenso de las dos cámaras. Así se aprobó. Él tiene ahora legalmente un tiempo hasta diciembre para decidir si desdobla, y si no, claro, hace un decreto llamando y convocando elecciones desdobladas en la provincia, ya queda de manera conjunta con la elección nacional. Él le ha dicho que este tiempo se va a permitir un diálogo para ver escuchar fundamentalmente las opiniones, las razones. Hay de los dos lados, ¿no? Cuando uno dice hagamos una sola elección, es fundamentalmente por ahí diciendo, bueno, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar recursos, vamos a una elección, no sometamos tanto a la gente a distintos actos electorales. Y hay otro que te dice, mirá, a mí me gusta elegir, como opinan muchos entrerrianos en encuestas que he visto, a mí me gusta elegir a los candidatos locales y provinciales, que son los que sientes seguramente más cerca a un vecino, de una manera, y después lo nacional en otra. Bueno, seguramente son las cosas que se van a ponderar, se pondrán en la balanza, sí, y se van a decidir. Pero vuelvo a decirlo, con esta característica, no imponiendo, no diciendo esto es mi mandato, esto como un capricho, sino tratando de encontrar los consensos y fundamentalmente con las razones más valederas que pesen para el momento adecuado encontrar la solución a esto. Yo creo que son momentos donde la gente a la elección la tiene lejanísima. Si a un ciudadano le preguntamos qué problema, qué cosa tiene en la cabeza, el último interés que puede llegar a tener es ir a votar. Y que cuándo van a ser las elecciones. Tal cual. Nos demandan, y de manera mucho más urgente, la solución a estos problemas que decíamos recién. Fundamentalmente a que se les solucione el poder adquisitivo de su salario, a que bajen los precios fundamentalmente en alimentos. Estas son las cuestiones. Bueno, ojalá encontremos el rumbo en el país, que también, vuelvo a insistir, se pacifique mucho más el país, y después podamos 2-3 meses de campaña y que la gente libremente elija por cada quien considere. Tratándolo con esta madurez, como lo plantea Zavallo, también es noble destacar que la política en sí tiene una dinámica de previsibilidad también. Entonces, si bien la agenda hoy, ¿qué le piden al gobernador? Bueno, arreglemos paritarias, veamos el tema inflacionario, ¿cómo vemos esta incorporación de una nueva carga horaria o la extensión horaria en la educación? ¿Cómo tratamos con salud? Pero el engranaje político también necesita esas definiciones, porque en función de eso se van a ir organizando un montón de fuerzas. Entendamos que cuanto mejor estén fortalecidos los espacios políticos, mejor democracia. Pero por eso, ¿no? De aquí a diciembre está doble prueba. ¿Quién te dice? ¿Y Bordet? Masa candidato a presidente. ¿Va a ir el gobernador? No, Bailo se fue de acá para allá. Ah, no, me confundo. Bueno, no, se suma Juanjo, también hay que ver. Lo que sí dijo el gobernador, voy a encabezar la lista de diputados, dijo. Seguro. Y voy a recorrer pueblo por pueblo, dijo esa noche. ¿Se acuerdan? Sí, lo dijo en el programa. Hablando de Zavallo. ¿Hay posibilidad de unión en el peronismo, Viale? ¿O falta diálogo nomás? No, pero por supuesto que hay posibilidad de unión. Sí. Y hay que ir a ese camino. Y hay que ir por ese camino. Pero por supuesto. Y el peronismo de Viale es un peronismo con posibilidades de ganar en el 23. Si están juntos, sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto, hay buenos referentes, buenos y buenas. Y algunas alianzas. Y por supuesto. Ajá. No, me parece que en eso claramente hay mucho para mostrar. Porque el peronismo de estas obras que el gobierno provincial está haciendo en Viale, por supuesto que también... lo puede decir claramente con autoridad ante el vecino lo que hemos hecho, nada más que gestionando. Obviamente que después con una propuesta local se puede llevar mucho más adelante. Y a la vez, los recursos que tienen el municipio de Viale y que tienen los municipios en general, llegan en tiempo y forma. Hoy hablaba justamente con el gobernador, la coparticipación última prácticamente ha sido de las más altas que se han venido. Obviamente que tiene parte inflacionaria, pero la actividad ha superado por ahí lo que es por inflación. Lo hablábamos con el intendente de Oro Verde. Me parece que en eso creo que un municipio con más dinamismo, con más vigor, con más ideas, con más iniciativa, puede dar todavía mucho más respuesta, hasta con los propios recursos. Oro Verde gasta, tiene comprometido el 38% del presupuesto. ¿Te imaginas todo lo que tiene para gastar? Exacto. Le sobra plata hoy al municipio. Hoy me decía Carlos Beis que tiene mucha plata para ejecutar. No sabe si... Me parece que va a comprar otra moto niveladora porque le está sobrando partida.
Y estamos hablando de 40, 50, 60 millones. Ojo que puede ser contraproducente este mensaje porque los vecinos van a empezar a llamar. Si el intendente le sobra, al vecino siempre le va a faltar. No, algo. Bueno. Y después pero viene también, el viceintendente. Bueno, no, pero está bien. Es administrar un presupuesto. Ah. Ese otro. Bueno, antes que le haga la última pregunta a Zavallo, sí. Le voy a entregar un regalo que le manda la Municipalidad de Viales. Y sáqueme la foto. Bueno, ahí vamos a usar la tradicional moneda porque es el canje, ¿no? Mire que eso le manda Carlos Beis de regalo para bueno. Como invitado al programa. Bueno, muchas gracias. Acá le llegaron una moneda independiente porque se canjea. Sí, es nuestro auspiciante, por eso. La idea era que Zavallo se quedara, pero tiene la agenda muy cargada, así que en la próxima lo vamos se a pierde la... Morella es el mediador ahí. Se lo hacemos ya con el viceintendente. Se pierde. Ah, va a estar claro. ¿Eh? Bueno, hágale la última pregunta. Nos toca una cantidad de cosas, pero bueno. La verdad que, pero sos uno de los hombres más allegados al gobernador. No hay lugar que visite el gobernador de departamento donde no estés convocado y no lo estés acompañando. Has logrado una confianza en la construcción política. Y Bordet dijo claramente que él va a recorrer ciudad por ciudad. ¿Cabe la posibilidad de que Zavallo tenga que bajar a Viale a bancar una parada difícil? Porque todo esto que decías recién es un mensaje seductor al electorado. Sí. Obras, recursos, ordenamiento, amplitud, diálogo. ¿Si toca? Si yo no creo en las cuestiones individuales, honestamente lo digo. Si hay un proyecto que yo creo que lo podemos construir para ganar la ciudad de Viale, es una construcción colectiva, que hay que hablar con muchos, con muchas. Y no poner por delante ambiciones personales o las ganas que uno tenga. Voy a estar dispuesto a militar y a colaborar para que el peronismo gane el municipio de Viale en el 2023. Y también a acompañar al gobernador en lo que determine políticamente cómo vamos a encarar el proceso eleccionario. Pero también lo vuelvo a decir, hoy, si la gente lo ve a esto muy lejano y a nosotros nos ven abocados solamente a pensar en lo electoral, nos crea todavía una lejanía mucho mayor. Tal por eso cual. Digo, nosotros mostremos gestión, traigamos soluciones, consigamos cosas, que llegado el momento, cuando llegue, vamos a poder tener mucha autoridad ante el vecino para pedir nuevamente un voto de confianza a un proceso como el que hemos dado con el gobernador Bordet en estos prácticamente ya casi 8 años. Bueno, gracias, diputado. Muchas gracias por venir. Sí. Vamos a seguir poniendo el cuerpo en la gestión. Y si llegaba el momento, voy a estar donde sea conveniente. Voy a estar donde sea conveniente. Y claro, en un proyecto colectivo. Buen mensaje. Atención a las alianzas. Bueno, gracias, Zavallo. Vamos a un corte y ya volvemos. El legislador provincial Gustavo Zavallo, ahora estamos en la faceta deportiva, ¿sí? Bienvenido Roberto Gómez, es así, presidente de la subcomisión de básquet. Tal cual, nos toca estar hoy por hoy en la presidencia de la subcomisión, pero siempre creemos, esto no es piramidal, es una organización, gente que trabaja, digamos, sin jerarquías, es todo por el fin, digamos, siempre brindar los medios a los chicos para que puedan practicar esta disciplina. Hoy te toca estar al frente como cara visible, sí, en una construcción horizontal, me consta,
has cumplido desde otro lugar en la institución, siempre acompañando, siempre empujando, ¿no? Por los colores que bueno, hincha de River, hincha de Vial, es así. Pero en este caso, hoy me gustaría hablar de no solamente la disciplina de básquet, sino de este desafío que se vino por delante. Contame un poco cómo es este desafío que tienen para noviembre. Bien, esto es un certamen internacional que se realiza todos los años en Mar del Plata, más precisamente en el Club Peñarol de Mar del Plata, un club importante a nivel nacional y que organiza este certamen, que tiene dos modalidades. Una es un encuentro para las categorías más chicas, pre-mini, mini, y ya es más competitivo para lo que son las categorías superiores, U13, U15, U17, U19. Nosotros en este momento estamos trabajando conjuntamente con los padres, con la colaboración de los padres, para que los chicos puedan viajar. De hecho, ya tenemos muy, muy buena cantidad de chicos confirmados y en eso estamos, organizando o arbitrando los medios para que el viaje se pueda realizar. A noviembre nos quedan, ¿cuántos meses? ¿Dos, tres meses? Y prácticamente sí. Esto es inicio de noviembre, el fin de semana del 4, 5 y 6 de noviembre, esos tres días. Ocuparía cuatro en realidad por el viaje. ¿El desafío llegó cuándo? ¿Hace semanas? Hace, sí, un par de semanas. Lo traen los profes justamente. ¿Lo podemos nombrar a los profes? Sí, tal cual. Además pidió saludos Esteban. Ah, no, es un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Así que Esteban trajo la inquietud. Fue Nelson en realidad, en conjunto, digamos, sale del cuerpo técnico de los chicos esta iniciativa y a nosotros nos encantó la idea. Y nos representa todo un desafío que, bueno, en eso estamos para poder cumplirlo. Robert, ¿cómo podemos colaborar nosotros los medios de comunicación en difundir las actividades? Por lo pronto se están organizando rifas. Lo primero que surge es una rifa. En esto tenemos que agradecer por ahí a los comercios de Viale, que no dudaron ni un instante en colaborar con diferentes productos como para conformar una rifa con una muy buena cantidad de premios. Tal cual. Así que se está organizando eso como primera actividad. ¿Está definido el costo de la rifa? Anoche estuvimos justamente reunidos con los padres que están en esto y se definió hacer una rifa de dos números cada bono. A un costo de 300 pesos. Que es totalmente accesible. Totalmente accesible, con lindos premios para disfrutarlos. Y bueno, en los próximos días seguramente vamos a estar lanzando la rifa a la calle para empezar a juntar algo de dinero y poder achicar el gasto de los padres para que los chicos puedan realizar el viaje. Bien, esto es un espacio magazine, como nos gusta denominarlo, pero creíamos conveniente la impronta de cuanto antes, quizás el perfil más acorde hubiese sido posición adelantada. Pero también está hecha la invitación para venir a la faceta deportiva y comentarlo. Abiertos los micrófonos, a disposición los medios, como siempre, para dar a conocer todo lo que vienen desarrollando y sobre todo con este desafío que es novedoso, pero que a los chicos, como padre me consta, los tiene muy motivados. Sí, los chicos están la verdad muy, muy entusiasmados. Y creo que ese entusiasmo contagia un poco también, digamos, a lo que es los padres. Porque, bueno, de movida hubo una muy buena disposición para trabajar. Y como te decía anteriormente, estamos en eso. Creo que los chicos se lo merecen. Durante el año han venido teniendo un comportamiento muy bueno, tanto en lo humano también y en lo deportivo. Tal es así que tenemos muy buenos desempeños en los pre-mini-mini, que si bien no son tan competitivos, son muy pocos los partidos que han perdido. Después los tres equipos que compiten hoy por hoy están en zona de clasificación a los playoffs, así que eso nos moviliza y nos da la pauta que los chicos tienen un compromiso con la institución, con la disciplina, y esto es una forma también de darle una retribución, brindarles la posibilidad de que puedan tener esta experiencia, que obviamente es para que lo disfrute. Si estuviera el profe Esteban y el profe Nelson acá, darían a conocer días y horarios de práctica. Vos los conocés mejor que yo. ¿Cómo hago si mañana un pibe que se quiere sumar a básquet quiere inscribirse? ¿Qué horario? Los días que nosotros tenemos destinados para la práctica de básquet son lunes, miércoles y viernes.
Se arranca a las 16:15 con lo que es la categoría de los más chiquitos, que es escuelita. Después pre-mini, mini, U15 y U17, y terminando con la primera a partir de las 20:30 horas. Obviamente que la persona que esté interesada en mandar su hijo a practicar este hermoso deporte, yo lo he aprendido a disfrutar, si bien por ahí soy más futbolero que basquetbolista, pero la verdad que me ha logrado atraparme y bueno, se le pone la pasión que necesita para poder llevarlo adelante. El lugar es el club. En esa jornada que yo te mencionaba, lunes, miércoles y viernes, son los profes los que por ahí recepcionan las inquietudes, que obviamente nos trasladan a nosotros, le damos los requisitos para poder inscribirse, le brindamos la información necesaria y bueno, ahí se inicia todo, que es para que un chico que no lo haya hecho hasta este momento lo pueda iniciar. Bien, entonces hecha la invitación a sumarse, están abiertos los micrófonos, por supuesto a disposición, vamos a repetir esta nota y la vamos a ampliar en posición adelantada. Las dos últimas cortitas, el costo de la cuota y cómo se viene desempeñando nuestro delegado en el área de prensa de básquet, el amigo Moncho. Vamos a empezar por Ramón, Moncho, bien. Porque la verdad que tiene un papel importante y nosotros estamos súper agradecidos en lo que es la difusión. Hoy día lo que es las redes sociales y los medios de comunicación son muy importantes para difundir y tratamos de aprovecharlo al máximo él, que está en el medio, que conoce, que sabe las formas y sobre todo por ahí cómo llegar al grueso de la población, que es en definitiva la que capta el mensaje. Así que Moncho, un agradecimiento. Sí, tal cual. ¿La cuota, el valor? A partir de este mes tuvimos que moverla porque obviamente los profes, siempre se hace un acuerdo al inicio del año con un sueldo hasta la mitad del año y a partir de julio ese monto se incrementa. Así que hoy por hoy la cuota está en 1.500 pesos. Para una práctica deportiva. ¿Tiene esa carga horaria en una institución con las instalaciones que tiene Vélez Fútbol Club? No solo la carga horaria a nivel de entrenamientos. Tienen competencia todos los fines de semana y eso es lo importante, ¿no? Por ahí alguna persona que del medio del deporte me dijo que el mejor entrenamiento es la competencia y ellos lo tienen todos los fines de semana. Así que eso es importante. Agradecerte, Roberto, y por supuesto reiterar que los micrófonos están a disposición. Muy agradecido a ustedes, y bueno, ojalá este mensaje llegue a la población, que sé que es así, tiene mucha audiencia, y que pueda, se preste para que todos colaboremos y en el desafío que hoy por hoy tenemos para llevar adelante. La palabra de Roberto Gómez, presidente de la subcomisión de básquet infantil del Vélez Fútbol Club. Vamos a una breve tanda y volvemos con la palabra del viceintendente, profesor Miguel F. Intendente, buen día. Arrancamos el mes de agosto con dos noticias muy importantes para toda la comunidad. Que ha llegado un aporte para el tema del Museo de la Ciudad y otro paralelo también para arrancar, usted lo va a explicar bien, con el tema del tránsito pesado en Viales, por parte del gobierno provincial esto. Sí, buen día Dante, ¿cómo te va? Saludarte a vos, a toda la audiencia, a todos los seguidores de las redes sociales, de tus noticieros, de tu página, obviamente. Sí, efectivamente, ayer a la mañana provincia transfirió el subsidio no reintegrable de 4 millones de pesos para la primera etapa de refacción del Museo de la Ciudad, que es el recambio fundamentalmente de lo que es la cobertura, el techo y los desagües pluviales, canaletas, cenefas, etc. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Ya hoy de mañana comenzamos con la confección del pliego de licitación. Esto se hace por licitación de materiales y obra y mano de obra también. Y también recibimos de un convenio que firmamos con la provincia, con el Ministerio de Planeamiento de Infraestructura Vial, un convenio por 50 millones, 70% aporta la provincia, el 30% el municipio. O sea que provincia aportaría 37 millones, de los cuales ayer recibimos el primer desembolso de 9 millones de pesos, por lo cual ya estamos trabajando, inclusive comenzamos con calle Panuto, que hicimos el cordón cuneta de 110 metros sobre el lado del ferrocarril, y hoy ya comenzaron los trabajos en la avenida Francisco Ramírez, con el levantamiento donde tenemos que hacer nuevamente el cordón cuneta
de un lado de 280 metros, para luego comenzar obviamente con el asfaltado de esa calle y también de calle Panuto y Rosa de Benitendi. Así que estamos trabajando, la provincia cumplió en tiempo y forma, así que ahora obviamente el compromiso enorme de nosotros, de parte del municipio, para realizar la obra en tiempo y forma y en la medida que también el clima nos lo permita. Así que bueno, obviamente ayer el secretario de la Gobernación, Franco Ferrari, me comunicó esto, lo cual obviamente uno está agradecido. Recordarles que el gobernador nos dio el decreto de autorización de la primera etapa del museo, aquella vez que se inauguró el comedor modular de la Escuela 205 y se inauguró también en aquella oportunidad el puesto caminero en el cruce de la Ruta 18 y 32. Así que bueno, obviamente también agradecerle a Gustavo Bordet, a nuestro gobernador, por haber cumplido y empeñado su palabra. Bueno, seguimos, estamos con el presidente del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Viales. ¿Cómo le va, Miguelito? Bienvenido. Buenas noches, Dante. Muchísimas gracias por la invitación. Maxi, gracias. Y Valentín también. Así que un gusto estar en tu casa nuevamente para llegarle con un mensaje a los vecinos vialenses y a las de zonas aledañas también. Bueno, también tenemos que saludar a la gente de Cerrito. Ya me había olvidado porque salimos allá por el cable también. Un saludo a los operadores y los técnicos ahí del canal de Cerrito. Como así también por Punto TV, que salimos en vivo, pero también repiten, ¿no? Qué impresionante, ahora sí se ve, podemos decir, qué impresionante el edificio. Aunque capaz que en los cimientos es mucha mala inversión que lo que se ve arriba, ¿no? Pero qué impresionante. ¿De cuánto estamos hablando el edificio de la Caja de Jubilaciones, Miguel? Esa parte que se está observando ahora, estamos hablando de 700 metros... cuadrados. 700 total, metros cuadrados. Planta baja, primer piso y segundo piso. El monto es muy difícil estipularlo porque han variado. Fue variando, ¿no? Pero muchísimo. Varios millones, Miguel, eso. Sí, bastante. Nosotros ahora en esta última etapa, que es la tercera etapa que le llamamos, que es el segundo piso. Que ahí estaban hormigoneando el primer piso. Mirá lo que era eso. Sí, el primer piso en el cual sirvió de losa para después para el primer piso, bien digo, y el techo de la parte de la planta baja. En la última etapa estamos en el segundo piso y con una inversión de lo que se va a hacer ahora es de 7 millones y medio de pesos, 4 millones en material, 500 mil pesos en hormigón y mano de obra. Esa partecita de las paredes que se ven allá, ya es el segundo piso. ¿Y ahí termina, Miguel, o queda un piso más? La mano de obra era de 3 millones y ahí ya se culmina con el techado que va... ahí está, así va a quedar, como se ve en el cartel. El cartel sobre el lado de un ala del lado de calle 25 de Mayo. Sí, son 15 metros aproximadamente de alto lo que tiene, por eso impacta un poco a la visión. Pero bueno, uno de los objetivos, no, el objetivo central de esta edificación es la de conservar el patrimonio de la caja. Vos recién me presentaste como presidente del directorio. El directorio está compuesto por 5 personas. Vicepresidente Ariel Martínez, que representa a los trabajadores municipales. Secretaria Ana Gerro, que es la concejal, que representa al Consejo Deliberante. Y vocal es Pedro Abasto, del Consejo Deliberante también, y Viviana Vega, que representa a los pasivos de la Caja de Jubilación. El principal objetivo de esta inversión es mantener el capital en el tiempo. La caja ya contaba con el terreno. Claro, hay que invertir. Claro, y nosotros tenemos distintas inversiones a partir del 2016 en el anterior directorio, en el cual yo era secretario. Contratamos los servicios de 2 agentes financieros que son los que te van guiando de qué manera hacer más rentable productiva el dinero que contaba la caja.
Y ahí es donde, bueno, fuimos invirtiendo en bonos de, nacionales, en bonos provinciales, en ON, que se le llaman obligaciones negociables, que es una especie de acciones, con el asesoramiento de ellos y de la contadora de la caja, María Ángeles Weber, que... Casualmente es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. ¿De la caja o de Weber? No, de María Ángeles, a quien le mandamos un saludo. Mirá, y, bien, ¿eh? Y bueno, nos abocamos a esa tarea y en eso también veíamos... que algo más duradero en el tiempo y más seguro es el ladrillo, como decían nuestros abuelos. Por lo tanto, uh-huh. este proyecto que ya lo comenzamos en el 2017 con un proyecto de ideas que se presentaron 5 arquitectos, en los cuales... Eso iba a mencionar, Eugenia Pastre, la titular ganadora de ese proyecto que ustedes ven ahí plasmado. Claro. Ahora, qué hermoso eran todos los proyectos, todos fue los difícil proyectos, la elección, ¿eh? Sí, qué hermoso. En su momento era todo un concurso anónimo, nosotros no sabíamos de quién era. Exacto. Sí. Pero sí nos abocamos, nos volcamos por este proyecto porque nos permitía hacerlo por partes, por paños. Nosotros tenemos un presupuesto que no podíamos hacer todo el edificio de una, sino que lo teníamos que hacer en forma organizada y paulatinamente, no todo de uno. Y por eso este nos permitía hacer esa de esa forma. Por lo tanto, lo que tenemos proyectado como directorio es, a partir de ahora, antes de finalizar el año, culminar con esta tercera etapa que yo te hacía mención, y a partir del año que viene, abocarnos a la finalización de 4 salones comerciales que van abajo, terminarlos para ya poder alquilarlos, y de paso ya la caja tiene un ingreso extra por los alquileres. O sea, abajo van 4 salones más grandes. Son Son 4 salones de una dimensión de 6 metros por 8, un poquito más de 6 metros por 8, que dan sobre calle 25 Mayo. En el primer piso van 8 aparotel, que servirían para... nosotros prestar el servicio a aquellas personas que vienen por 1, 2, 3 noches, algo corto, y arriba... O sea, un dormitorio y una cocina. Es una sola... Una habitación. Una habitación donde tenés una nafe, un televisor, el baño y la Está cama bien. Para pasar la noche. Es una demanda que ya le necesita cubrir. Sí. Los otros días, en el curso que usted hacía mención anteriormente. Sí, tuvimos que ir a las termas a alojar los porteños. Por eso. Tal cual. Una demanda. Y arriba, en el segundo piso, son 4 departamentos de un dormitorio que es para alquilar de acuerdo a la demanda que haya en la ciudad, que siempre la tiene. Siempre la tiene, sí. Esta ala que da sobre 25 de Mayo también se reproduce el proyecto final sobre calle Entre Ríos, un poco más corta, que contaría con 3 salones comerciales, 6 aparotel y 3 departamentos de un dormitorio. Así como lo ves ahora, de 4 sobre Entre Ríos iría de 3, una especie de L. Así que para el año que viene vamos a tener culminado lo de abajo sobre 25 de Mayo. Si todo va bien, lo proyectado, y no hay ningún desfasaje en lo económico, nos estaríamos inaugurando o alquilando ya los 4 salones comerciales. ¿Cómo en esta economía no tan dinámica, vos decías, nuestros abuelos no ya aconsejaban invertir en ladrillos? ¿Cómo está la economía de la caja? Evidentemente está saneada, porque para llevar adelante semejante obra hay previsibilidad. Pero en función de los últimos ajustes, ¿no?, que se fueron dando, el reacomodamiento de la edad y otras cuestiones que trató el directorio, ¿cómo se fue plasmando eso en los números de la caja? Sí, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de cubrir los haberes de 66 jubilados y pensionados. 66 hay de la municipalidad. Ya jubilados municipales. Mirá, municipales, jubilaciones y pensiones, como dije anteriormente. Hoy está equilibrado en el sentido de que lo que ingresa por el sector patronal y el aporte que hacen los trabajadores nos sirve para cubrir esa demanda. Pero a futuro se va a producir un desfasaje porque va a haber cada vez más jubilaciones. Y menos ingresos. Por lo tanto, este tipo de inversiones es la que servirían para el futuro, que cubrir... Para equiparar ese desfasaje que se va a ir produciendo, de no tomar alguna otra medida, como por ejemplo podría ser subir los aportes o extender la edad jubilatoria.
Claro. Pero por lo pronto este directorio ya tiene las cuentas equilibradas hasta diciembre del 2023. De esta manera no vamos a tener ningún desfasaje económico y nos da la posibilidad de hacer una inversión pensando en la futura, en los futuros directores que no tengan ningún tipo de inconveniente. Claro, porque cambia gobierno, ahí se rige por una determinada reglamentación, ¿no? Sí, es hay una ordenanza que establece que cada cuatro años, con el cambio de gobierno, se produce también el cambio de director. Sí, pero digo, nadie puede venir y meter la mano en la caja y sacarse la plata, o sea, no, ahí no, hay no. Un control estricto. Hay un control, lo que sí hay que hacer, tomar medida con sentido común y pensando, claro, a largo plazo. Sí, sí, sí. Porque hay sí. Otras cajas de municipales de la provincia que no la están pasando bien o que ya han tenido muchísimo inconveniente. También explica la población que cuando la caja de jubilaciones municipales no puede cubrir con sus obligaciones, en el que responde es el municipio. Entonces es un ente autárquico, pero a medias, porque si no, el déficit lo termina cubriendo el vecino con sus tasas. Tal cual. Y el municipio dejaría de hacer obras o de poder comprar maquinaria para poder cubrir ese déficit. Por lo tanto, la caja de jubilaciones, el directorio es sumamente importante en el sector político porque debe cuidar también de hacer las cosas bien para que pueda cumplir con sus obligaciones. Miguel, para graficar, ¿a qué edad se están jubilando entonces en el municipio? ¿Hombres, mujeres? 60 años hombres, 55 años mujeres con 30 años de aportes. Bien, ¿y qué cantidad de aportantes hoy tiene la planta municipal? Alrededor de 100, que son los planta permanente, después también hacen aporte los contratados y los jornalizados. ¿Los concejales pueden adherir a ese aporte? Sí, sí. Los concejales de manera voluntaria. De manera voluntaria pueden adherir. ¿Y qué les sirve después a los concejales? ¿El aporte al momento de jubilarse? Nada más, ¿no es cierto? Nosotros en el anterior directorio hicimos una resolución en la cual la dirigencia política no se va a poder jubilar por la caja municipal. Como vos bien dijiste, los aportes sí sirven para que se jubile el sector privado o público, provincial, por ejemplo, que se va a jubilar. Es decir, hace un aporte, pero no va a poder, porque eso lo pusimos como una cláusula protegiendo la caja. Qué bueno esto. Está bueno eso, la toma de decisiones, sobre todo en la cuestión financiera, ¿no? Hoy está todo, hasta la política se profesionaliza. Ya vamos a hablar de la parte política con él. Pero, ¿qué otros beneficios tiene el aportante a la caja? ¿Un salón de usos múltiples? Sí, a costos menores que se hace al privado. También tiene beneficio de los créditos que muchos trabajadores y jubilados tienen, a intereses lógicamente más bajos que los de mercado, que eso nosotros hoy con la crisis que estamos sufriendo nos parece un aporte sumamente importante porque es un alivio grande que está a la economía del empleado municipal. Sí, del trabajador y también del pasivo. Que ¿cuánto ronda la tasa hoy? Tenemos dos líneas, sí, estamos hablando de un 24% anual y 27%, otra línea que sacamos, porque también nosotros tenemos que regirnos por las resoluciones y el reglamento de préstamos que tenemos. Por lo tanto, tenemos que mantener un equilibrio entre la demanda de los trabajadores y de los pasivos y de las resoluciones y del reglamento de préstamo que tenemos porque estamos en mercado dentro de una ley a la cual nosotros también tenemos la fiscalización del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, que nos audita todos los años, así como lo hace con el municipio, también nos audita las cuentas y nos aprueba o nos desaprueba. Hasta ahora venimos aprobando todo en tiempo y forma. En algún momento charlábamos sobre, ahora lo mencionás, este reglamento, ¿no?, de la para los créditos. Uh-huh. En algún momento quedó ahí una zona gris que se iba a trabajar, yo no he hecho los deberes, no lo estudié para hoy, pero se habían cedido créditos a contratados que después descontinuaron su proceso y eso quedó ahí en una zona gris.
era a voluntad el hecho de seguir pagando o no. Claro. ¿Sí? Eso se modificó. Sí, y con respecto a los que quedaron en morosidad, ¿se arregló algo? Sí, dos cosas. Una, modificamos a través de resoluciones que los contratados sacan los créditos de acuerdo a lo que dure la... El contrato. Contrato. Seis meses, meses, 12 meses. Claro, 6 cuotas, 12 cuotas. Exacto, más de eso no se puede entender. ¿Con garante o sin garante? No, todo con garante. Todo con garante. No, y después la morosidad es muy baja, sí tenemos, lo trabajamos en la parte legal, como los plazos, lo que estipula. Como sería cualquier financiera. Cualquiera financiera. Exacto. Llegar a un acuerdo de palabra, un convenio de pago, y si no, ir a la justicia. Tenemos dos o tres casos en los cuales... asesoría legal de la caja lo está llevando adelante. Exactamente. Bueno, cortamos el tema de la caja porque nos quedan 10 minutos. 10 minutos en la faceta pública. Vamos a hablar de la ¿Tiene tantos cargos? Presidente Consejo Liberante. No, vicintendente, futuro. Primero un mimo para después. Bueno, siempre, un mimo. Después, el Centro de Empleo Comercio le obsequia por venir al programa un mate. Bueno, muchísimas gracias. Sáquenle la foto, que se la tenemos que mandar a Pereira, que nos está viendo. Sí, está. Está Capital Federal, pero nos está viendo. Sí. Ya nos mandó un mensaje. Lo extrañamos hoy porque no tuvimos cocinero ni fotógrafo, pero lo extrañamos. Bueno, antes que se meta a la parte política, me escribe la gente de Las Garzas que nos está viendo. Sí. Y dice, entre los primeros días de la semana que viene, la comunidad de Las Garzas resolverá el programa de actividades definitivo en el marco de su centenario. El acto central será el martes 27 de septiembre, confirmado, 27 de septiembre, y la jornada de festejos centrales el domingo 9 de octubre. Esto nos comunica la gente de Las Garzas. Y la cartelera artística se va a alargar el jueves desde Quincho. Usted estuvo con algo de la cartelera, no lo vamos a decir. No. Pero en Oro Verde me parece que estuvo haciendo alguna gestión. Viene linda. El jueves que viene largamos la grilla de algunos artistas ya consagrados que van a estar. Primera línea. ¿Me da un tiempito para hablar de política con esto? Sí. Vamos a arrancar de arriba para abajo. Estamos de política. Miguel, hombre de política, tengo que preguntarte en el contexto nacional cómo ves todo esto que viene barajando Fernández con esto, cambio de gabinete, masa, no masa, bailo, no bailo. ¿Cómo lo perciben en el plano local a todo esto? Con incertidumbre y expectativas a la vez. La incertidumbre es decir, estos cambios no son buenos, tan seguidos, sobre todo en áreas tan sensibles como la de la economía. Con Carlos todos los días vemos los números del municipio porque es una de nuestras responsabilidades mayores, en la cual gira todo, más allá de los proyectos, las inquietudes que el vecino pueda tener. La parte económica es fundamental y por lo tanto desde el primer día lo seguimos haciendo todos los días y lógicamente que esta cuestión nacional nos hace también reacondicionar algunas cuestiones que teníamos pensado a futuro. Exacto. Con mucho cuidado, con los pies sobre la tierra, no arriesgando mucho, lo que hubo hacía mención hoy en el anterior bloque. Va a haber una ampliación presupuestaria por una cuestión lógica, que el presupuesto del año pasado nosotros lo aprobamos con una inflación del 42% y hoy esa inflación va a ser largamente superada en lo que va del año y por lo tanto va a haber ampliación igual que lo hubo en la provincia. Los costos se han elevado muchísimos, hay algunas cuestiones del municipio, algunos insumos que cuesta comprar porque es en dólares y no hay. Lo que vive el privado también lo vivimos nosotros, por lo tanto es una lucha permanente día a día. Y lógicamente, el mayor deseo es que le vaya bien al nuevo ministro, porque si le va bien a él, le va bien a todos los argentinos. Exacto, también no va a ir bien a nosotros en el municipio, que es lo que. La responsabilidad que hoy nos toca. Así que bueno, como te decía. Pero está equilibrado el municipio, Miguel. Nuestro municipio está equilibrado porque hubo un trabajo de base muy fuerte en la gestión de Uriel y de Luis Pérez en el 2015-2019 y eso nos permitió a nosotros, en la gestión de Carlos y nuestra, de tener esa base.
de mantenerla y trabajar sobre esa línea que yo te decía con mucho aplomo y con mucha certeza en cuanto a no gastar más de lo que ingresa. De lo que no puede. Exactamente. Y si después ingresa más, se hace lo que vos hiciste mención en otro lado. Claro. Ver la posibilidad, tenemos presupuestado bienes de capital y si tenemos el dinero, vamos a ir por ese bien de capital, claro, que son maquinarias que a nosotros nos hacen muchísima falta en las áreas del municipio que son tal más cual sensibles. Esa modificación de presupuesto, me pongo la piel del vecino, ¿no? No va a haber ninguna modificación en los canones tributarios, ¿no? No, eso ya está. Eso está a principio de año tratado, sí, generalmente es a fin de año para arrancar la próxima gestión. O sea, y la impositiva municipal ya fue aprobada el año pasado, la que se está aplicando actualmente, no hay ningún tipo de para llevar tranquilidad al vecino. Que se quede tranquilo que las tasas que ya están estipuladas es la que se está cobrando y no hay ningún tipo de aumento. Vamos al plano provincial. Estas visitas, asiduas visitas del gobernador, esto que charlábamos anteriormente con Zavallo, el hecho de ser distributivo, de ser federal, si bien hay distintas visiones, ¿no? Algunos pueden decir que es mucho, pueden decir que es poco, pero recurrentemente el gobernador con Viale ha tenido esta impronta de recorrerlo, la última vez estuvo recorriendo la obra del gas, lo has acompañado. ¿Cómo lo ves al diálogo, a esta convivencia, ¿no? Más allá de que son distintos espacios políticos, pero que trabajan en una cierta sintonía, con Gobernación, con Gustavo Bordet puntualmente. Yo creo que hay un grado de responsabilidad muy grande, tanto del doctor Carlos Bey y de todo nuestro equipo de trabajo a nivel ejecutivo y legislativo, como también lo hay del gobernador y los dirigentes más allegados, en este caso la ciudad de Viale. ¿Por qué digo esto? Porque doy fe del diálogo permanente que hemos mantenido desde el primer día con provincia, ya sea con el gobernador directamente, no tanto, pero sí con sus equipos técnicos, y en las cuales sí, la ciudad de Viale ha encontrado eco y hemos tenido respuestas concretas. Como tiene que ser. Y a eso voy contestando un poco tu pregunta, me decís, que es que la sociedad entrerriana ha madurado mucho al punto tal que le exige a sus dirigentes que actúen de la manera que estamos actuando. Claro. Es decir, tal cual. No hay mayor secreto de eso. Está en nuestra capacidad interpretativa de que este es el camino que la gente quiere. Una cosa son las disputas políticas en una campaña. Exacto. Para una elección. Que ya van a llegar. Y que, superado ese proceso, después nosotros nos debemos al único soberano, que es el pueblo. Por lo tanto, la gente en esto no ha marcado el camino y nosotros lo hemos seguido, hemos interpretado y lo hemos seguido porque así corresponde y es lo que realmente necesita la sociedad vialense en este caso y entrerriana en general. Ahora, ¿al área local? No, pero yo le iba a decir, primero le doy un mensaje para romper el hielo, para hacer una entrada a lo que le quiero preguntar. Dice, sí, una cantidad, pero hay uno espectacular acá que me dice, Omar Begley, mirá, si le pudiste hacer pagar el asado a Miguel Leff, sos Gardel. Pero él no sea, semejante quinta que tiene, no fue capaz de decir qué llevó para la ensalada. ¿Cuándo va a venir el presidente? Pero no. Bueno, ahí va mi pregunta ahora. Dejemos el pro. ¿Por qué anda tanto con Zacarías recorriendo para una campaña? Bueno, soy viceintendente. Sí, ya, sí. Pero para una campaña. Sí, para una campaña es el. Me han dado el sector en el cual estamos trabajando políticamente, que es compromiso con Entre Ríos. Me han dado la responsabilidad de recorrer el departamento para la campaña puntualmente, la localidad donde estamos creciendo nuestro espacio político, no solamente con referentes que han transitado la política, sino también con referentes sociales, personalidades, localidades que quieren sumar al proyecto provincial de Rogelio Frigerio para el 2023, y en ese ámbito estamos visitando las localidades, apuntalando, dando sugerencias, también contando la experiencia plural que hemos vivido en Viale desde el 2014 a la fecha,
que ha sido muy fructífera, no solamente en lo electoral, sino también en cuanto a resultados. Vial es una vidriera muy grande en el departamento, sí. Cómo trabaja el municipio. Y eso nos debe enorgullecer a todos los vialenses, porque hemos dado muestra de organización, de políticas a mediano y largo plazo, que le sirven a la gente y que obviamente eso se ve reflejado en la ciudad. Y ayer vino Kisser acá. ¿No estuvo en la reunión usted? No estuve yo, pero... Pero sí, vino el intendente Hernán, vino a hacer unas consultas. ¿Y esto qué lleva? ¿Una precandidatura? ¿Algo, senador? No, nosotros simplemente... Yo pregunto, porque la gente me pregunta. No, el único candidato que está instalado acá y que conduce, que es parte de un proyecto colectivo amplio y plural, es Rogelio Frigerio. Está lanzado ya oficialmente, es un... Sí, nada, no, ya pero está. Que veis acá, y usted estuvo en esa conferencia, sí. ¿Veis? Le dijo, candidato Bruno, dijo primero, no, pare, pare, por falta eso. Todavía. Bueno, estábamos con varios, está bien, pero... por Santiago del Estero. Sí, sí. Que, pare, pare, dijo Frigerio. Que ahí se enojó Schneider y me sacó la publicidad. Fue, le sacaron la publicidad de Crespo. Sí, porque no le hicimos nota a Schneider. Digo, ¿para qué vinieron al acto de Prince? ¿Para qué vinieron al acto de Viales si sabía que iba a ser el cambio de Bella Coso que querían Flores? Bueno, eso lo digo yo. No, lo que dije es que es la persona, el referente más importante del espacio. Es el elector junto por Entre Ríos que está convocando a la mayor cantidad de entrerrianos de buena voluntad que quieran trabajar por un proyecto provincial. Y que tiene llegada a la gente, Miguel, o sea, se cae Maduro, En las encuestas, acá es, le gustan los números, Sí. Las encuestas, 62% de imagen positiva, la del gobernador, que no puede ser reelecto. Y el único que se le acerca es el exministro del Interior, que estuvo, porque ya lo podemos contar, ¿y no? Ha crecido en el índice de conocimiento Pedro Galimberti. Le ha servido este recorrido. O sea, no le hace sombra a Frigerio. Esto lo tienen que decir los números, yo no. No, yo pensé que tenía la encuesta usted, porque yo la vi a la encuesta, por eso. No, pues yo la vi a la encuesta. EF no va a saber la encuesta de Galimberti. Yo sí. En la última legislativa fue un tercio, ¿sí? Lo que sacó Construir, que por eso integra a Pedro Galimberti en el lugar de Benedetti. Bueno, esa es la encuesta pública después. Pues, ¿manejan algunas encuestas? Yo personalmente no, me he estado abocando, como dijo Dante, a recorrer cada una de las localidades, no todas, pero sí la que hemos podido. Y hoy no es momento de número de encuestas, simplemente es de fortalecer el espacio. Exacto. Porque, como en el bloque anterior también dijeron, no hay ni fecha de elecciones, ni reglas de juego, como no sabemos si vamos con nación o provincia. También coincido plenamente con Zavallo en que esto a la gente no le interesa. Tal cual. Sí a nosotros dirigentes, en el sentido de ir armando. Que estamos convencidos que el proyecto que encabeza Rogelio Frigerio es la mejor propuesta que podemos llevarle a los entrerrianos para después ser gobierno provincial, si así lo deciden. Por lo tanto, eso sí nos ocupa en el sentido de sumar voluntades para engrosar el proyecto. Bueno, le dejo la última pregunta a EF y después me pone lo que dijo la intendenta de la localidad de Susana. Gladys Badín. Miguel, el traspaso de Carlos Beis al frigerismo. Son varias preguntas. Ya lo integraron, me imagino, a la mesa chica de lo que es el espacio, ¿no? Juntos. Un intendente reconocido, como veis. Y si al otro día estuvo con Frigerio encabezando una reunión con la empresaria en Paraná. Esa foto no se la saca cualquiera, ojo. Otra cosa es integrar a un colectivo, como lo viene marcando EF. Viale marca un rumbo, como lo dijo Miguel. Viale lo miran como ejemplo muchos, ojo. Capaz que ustedes no se dan cuenta porque están en la política, ¿no? Pero lo miran como referencia a la ciudad de Viale, Miguel. Tengo la satisfacción de que cuando yo ando... bastante, recorremos el departamento y la provincia, la oportunidad que he tenido, y sí nos marcan muchísimo y nos preguntan por el tema de la vivienda, por el tema de la planta de asfalto, por esto, por aquello. Realmente hay un miramiento muy importante hacia la ciudad. Y bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de esa circunstancia para mantenerlo y mejorarlo. Y la parte política es... Y es así, la parte política es lo mismo. Sí. Viale es referencia.
Mirá, sí, la referencia. No me respondió cómo se asimiló. Ajá, a ver. En el espacio, ¿sí? ¿Veis? Integró, fue socio fundador de Construir. ¿Sí? Sí. Lo dijo Manero en retirada, por Grupacha, lo mismo. Sí. Bueno, después del 7 de julio hubo un sinceramiento, que muchos ya lo veníamos vaticinando, inclusive en estos micrófonos. Sí. ¿Cómo asimiló el espacio esa incorporación? A ver, no se suma un militante. O sea, ¿cómo lo recibieron, diría usted? Claro, es decir, ya está establecida la mesa de Juntos por Viales, ya está esto caminando en función de una construcción provincial también. Riquelio se ha tomado un café con el señor y alguien más también en una estación de servicio cercana. Sí, sí. Eso ya lo podemos decir porque ya pasó. Pero todo eso fue canalizándose a través del proyecto que lidera Rogelio Riquelio. ¿Es así? Se está así. Lo importante es que hay actores importantes dentro de Juntos por Entre Ríos, tanto a nivel local como a nivel provincial, en el cual esto que vos estabas planteando son distintos reacomodamientos internos que, claro, la dirigencia política nosotros debemos acomodarlo de la mejor manera para después presentárselo a la sociedad. No es lo que le interese en demasía al vecino que nos está escuchando en estos momentos, pero sí son todos reacomodamientos que se van dando, son procesos naturales en la cual en los 20 y pico de años que yo tengo política, es la mejor y más cantidad de dirigentes políticos de muy buena calidad que estamos en un espacio provincial y local como para seguir construyendo estos espacios que después se vean en resultados concretos en la sociedad en la cual vivimos. Ahí lo resumió de este. Exacto. Está buena la explicación, ¿eh? Calidad. Está muy bueno. El concepto que dio está muy perfecto. Miguelito, muchas gracias por venir. No, fue un gusto hablar con vos. Claro. Hablamos de la caja, importantísimo tema ese, y de política. Y vamos a seguir hablando en los sucesorios de política, ¿no? No he estado reunido con Juan Domingo. Sé que hay un encuentro próximamente en Seguí. No, el sábado a Cambiale. Ah, Cambiale. El comedor de. El Sabroso, un auspiciante de la casa. Sí. ¿Lo puedo decir? Bueno, por el supuesto, Sabroso. Sí, Leandro tan gentilmente nos presta el local y también nos sirve. ¿Se juntan en departamento? Sí, vamos a conformar la mesa de acción política de Paraná Campaña. Ah. Sí, el sábado. No vienen a bendecir a nadie, ¿no? No. Sí, hoy. Ayer conformó la mesa Galimberti. Hoy la van a conformar ellos. Me la quedó mesa la. Para la campaña. Sí, bueno, pero esta era la mesa. Esta era la mesa de Galimberti. Quedó fuera el Cheru Zulari. No me lo contestaron. Hay otro más que falta nadie. Bueno, pero bueno. Bueno. O sea, no sé si gracias, Miguelito. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. También decirte que desde el Consejo Liberante, ya en el mes de agosto vamos a comenzar con el Consejo Liberante Juvenil. Ah, mira. Que estuvo postergado por la pandemia en el 2020. Y en el 2021, si bien comenzaron las clases normales comenzaron después de las vacaciones, nosotros no quisimos desde el Consejo Liberante. Por protocolo. Por protocolo y la otra porque recién se estaba normalizando todo el que era el proceso escolar y nos quedaba esos 4 o 5 meses que no quisimos interferir. Y sí, este año ya lo volvemos a retomar, que es un proyecto de ordenanza que cuando éramos concejales lo aprobamos y que tuvo muy buena repercusión en la juventud. Y así que ahora a partir de este mes de agosto vamos a empezar con los pasos para finalizarlo allá por noviembre. Así que también eso nos llena de mucha satisfacción porque es una práctica democrática en la cual los jóvenes se pueden integrar directamente lo que es la política del Consejo Liberante. Bueno, muchas gracias. Vamos a la nota ya. Dos minutos. Antes de la nota, cerramos así. Invitémoslo para la próxima. Primero, sí, para que conteste al presidente del PRO, que el asado va a llegar. Hay un montón de pedidos de informes. Eso quedó también. Sí, quedó una cantidad. Bueno, ya volvemos. Para lo que usted, cuando gracias, quiera. Miguel. Gracias, Miguel. Ya volvemos. Vamos. La verdad que estoy muy contenta que hoy nos visite Enrique. Por primera vez desde que estoy en esta gestión, llega un funcionario acá y sumamente contenta y agradecida. Y yo se lo agradezco profundamente a Enrique y estoy muy contenta
Sosa crezca y por el bien de la comunidad, porque estamos trabajando para la comunidad. Así que muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta que hoy nos visite Enrique. Por primera vez desde que estoy en esta gestión, llega un funcionario acá y sumamente contenta y agradecida. Y yo se lo agradezco profundamente a Enrique y estoy muy contenta que Sosa crezca y por el bien de la comunidad, porque estamos trabajando para la comunidad. Así que muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta que hoy nos visite Enrique. Por primera vez desde que estoy en esta gestión, llega un funcionario acá y sumamente contenta y agradecida. Y yo se lo agradezco profundamente a Enrique y estoy muy contenta que Sosa crezca y por el bien de la comunidad, porque estamos trabajando para la comunidad. Así que muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta que hoy nos visite Enrique. Por primera vez desde que estoy en esta gestión, llega un funcionario acá y sumamente... Bueno, qué cantidad de cosas tuvimos hoy, ¿no? Y eso que armamos un programa. Nos envía gratis un combo de verdura natural y saludable, Beglin. Envío gratis, me aclara, no que nos envía gratis a nosotros. No, para la acción solidaria. Es envío gratis, dice. Ah, envío gratis. Ah, bueno. 1100 pesos. Bueno, ya lo vamos a probar. ¿Esa era Gladys Badín? Sí. Nosotros fuimos hace cuánto, 2 semanas. 2 semanas. ¿Y faltaba una partida de qué era? Para la obra de... El 15% para finalizar la obra de Cloacas. De Cloacas. Y no solamente vino el 15%, sino que se vino hasta Cresto, a Sosa. Sí. Y bueno, después nos mandaron ese video de Nosa. Y mire, una cosita. Las comunas que ya tienen, por ejemplo, el 100% de agua y completan el 100% de cloaca, están en condiciones de acceder a un programa nacional para hacer cordón cureta gratis. ¿Gratis? Gratis. O sea que hay que gestionar. Hay que gestionar. Me lo confirmó en OSA. ¿Qué anda gestionando mucho? Es Plasi, ¿eh? Plasi ayer volvió a Buenos Aires y tiene una bajo el poncho que la va a alargar en estos días. A los micrófonos de Quincho. Para la fiesta del guiso. ¿Ah, sí? ¿Quién era el grupo que venía? Que lo Bueno. ¿Suma algo más? No. Importantísimo. Estuvo con el secretario de Cultura Nación, estuvo recorriendo el Museo Néstor Carlos Kirchner. Estuvo... Con dos ministros estuvo ayer. Con dos ministros. Y le digo, la Berizo, ahí al lado, lo que va a anunciar. Bueno, nos vamos. Vamos. El jueves vamos a estar en Las Garzas, señoras y señores. Si no llueve, y le vamos a dar quiénes serán los artistas que van a estar en exclusiva. Se viene otro de Quincho con el gobernador en cualquier momento. Hoy me lo confirmó que quiere volver. Así que nosotros ahí estaremos. Estuvieron hoy en Noro Verde. Un saludo enorme a los amigos panaderos, a todos los cumpleañeros y, por supuesto, a la audiencia, a la leal audiencia de Micrófono Digital.